Comúnmente cuando se menciona a los guerreros águila o guerreros jaguar, inmediatamente nuestra mente se sitúa en la época del Imperio Azteca, ya que estos guerreros fueron un grupo de élite hasta la llegada de los españoles a Tenochtitlán. Pero en realidad la historia de ellos comienza mucho antes, en el periodo clásico o preclásico, cuando Tula era la capital del conocimiento tolteca. A partir de las reformas introducidas por el Ciutlahuatl Tlacaelel, figura clave en la consolidación del Imperio Azteca, quien ejerció como consejero principal de 4 tlatoanis, entre ellos de Moctezuma, las órdenes de los Ocelopili y de los Cuaupili, guerreros jaguar y águila respectivamente, estaban integradas por jóvenes que eran educados desde los 7 años en el arte de la guerra y en los conocimientos de la Toltecayotl, aunque con bastantes diferencias conceptuales y prácticas con respecto a la etapa tolteca. Los nobles jaguares, además de cumplir con amplios requisitos en el campo de batalla, debían superar una serie de pruebas antes de obtener el glorioso título de Ocelopili. En el Antiguo México, los niños nacían con el destino que les asignaban los dioses y dependiendo del signo del día y de otros factores, se definía la profesión o el oficio para los que serían educados. Todos los niños ingresaban a la escuela de su barrio a los 7 años, donde recibían la educación básica sobre la guerra y el trabajo físico. Cada niño era educado por un maestro distinto, de acuerdo a su tonali. Si su destino era ser soldado, dependiendo de sus habilidades y del favor de los dioses, pasaría a integrar las filas del gran ejército de Tenochtitlán, del que solo unos pocos elegidos llegaron a formar parte como guerrero jaguar. Finalmente, se necesitaba la aprobación de las autoridades del barrio o calpulli en donde se habitaba, avalando la buena conducta del solicitante y atestiguando que se trataba de una persona con un manifiesto interés hacia los problemas de su comunidad. Al ingresar como aspirantes, los jóvenes abandonaban sus hogares y se trasladaban a las residencias especiales, donde iniciaban el periodo de aprendizaje, que se prolongaba por 5 años. En este periodo no solo debían fortalecer su cuerpo y su espíritu a través de una rigurosa disciplina, también tomaban contacto con el nivel más elevado de las antiguas enseñanzas toltecas. Aprendían sobre teogonía, matemáticas, astronomía, botánica, lectura e interpretación de los códices. El alto grado de dificultad de los estudios, como de las disciplinas, hacía que el número de aspirantes se redujera considerablemente en el transcurso de los 5 años que duraba la instrucción. Luego de la instrucción venía un periodo de pruebas, durante el cual los aspirantes tenían que dar muestras de su capacidad de mando, dirigiendo un número regular de tropas en diferentes combates, y debían aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos en beneficio de su comunidad. Una vez concluido este periodo, los aspirantes que habían logrado vencer satisfactoriamente todos los obstáculos eran admitidos como miembros de la orden y se les otorgaba el grado de Ocelopili. Los Cuaupili o guerreros águila del Imperio Mexica eran soldados de élite preparados para cualquier contingencia, con grandes conocimientos teóricos y una resistencia física extraordinaria. Al igual que los Ocelopili, eran educados desde los 7 años en el arte de la guerra y en la toltequidad, y luego de haber recibido todos los conocimientos, de haber superado todas las pruebas y de haber concluido de forma destacada los estudios que se impartían en las instituciones de enseñanza superior, conocidas como Calmeca, y además de haber participado como guerrero en por lo menos 3 campañas militares y haber dado muestras de una gran valentía, con la obtención del grado de guerrero jaguar se otorgaba al mismo tiempo la calidad de aspirante a Cuaupili.
pues como el Ocelopili era una representación de una persona que es dueña de sí mismo y que se encuentra al servicio de sus semejantes, el Cuaupili simbolizaba la conquista de las más elevadas de las aspiraciones humanas, la superación del nivel ordinario de conciencia y la obtención de una alta espiritualidad. Cuenta Antonio Velasco Piña que aun cuando los principales esfuerzos de la orden estaban dirigidos a prestar a sus miembros la máxima ayuda posible, alentándonos en su empeño y proporcionándole los valiosos conocimientos de que era depositaria, la realización interior que se requería para llegar a ser un Cuaupili era resultado de un esfuerzo puramente personal. Cada aspirante debía escoger su propio camino para lograr esta meta y debía recorrerlo hasta lograr una supremacía espiritual que llevase a la orden a reconocer en él a un ser que había logrado alcanzar el más venerable de los cometidos de la simbología náhuatl, el águila que representaba la expresión del espíritu. La vestimenta del Cuaupili mostraba todo el esplendor de su jerarquía. Tenía un vistoso traje de plumas, oro y piedras preciosas, y su destreza para combatir con su espada o cahuitl era un espectáculo digno de admirar. Los guerreros águila y jaguar no solo debían tener la capacidad para enfrentarse en una batalla con las mejores habilidades alcanzadas en su riguroso entrenamiento, sino que también tenían que ser capaces de atender cualquier situación de urgencia y ser guías morales y espirituales para el pueblo. Pero antes de que los mexicas fundaran Tenochtitlán en el siglo XIV, ocupaba el Valle de México el reino de Azcapotzalco, que tenía una gran rivalidad con el reino de Texcoco, a quien asediaba constantemente. También en aquellos tiempos estaban las caravanas migrantes provenientes de Tula, que había sido la cúspide de la civilización del mundo prehispánico. En Tula habitaban los toltecas, que eran un linaje encargado de reunir y desarrollar una enorme cantidad de conocimientos, generación tras generación durante milenios. Por ello, cuando los mexicas aparecieron en la historia, pudieron progresar tan rápidamente, ya que supieron aprovechar la cultura que los otros pueblos habían heredado de los toltecas. Originalmente el pueblo azteca era un pueblo bárbaro, proveniente del norte, y en solo 70 años pasó de un estado salvaje a dominar un territorio similar a un tercio de Europa. Sin dudas tenían una gran capacidad de aprendizaje y de asimilación de los conocimientos que poseían sus amigos y rivales. Imagínate cómo pudieron ilustrar en la Piedra del Sol una visión total del universo con solo 70 años de desarrollo. ¿Cómo podrían tener increíbles avances en medicina, arquitectura, herbolaria y psicología si no era por la colosal y antiquísima herencia tolteca? Los guerreros águila y jaguar pertenecían a un grupo de élite que, además de desarrollar artes marciales y todo lo que conlleva como golpes, técnicas de pelea y estilos de defensa, fueron los depositarios de toda la sabiduría tolteca acumulada durante siglos. Ellos tenían un sitio sagrado de iniciación, entrenamiento y meditación, situado en la zona arqueológica de Malinalco. Malinalco se traduce como lugar donde se adora a Malinalxochitli, la hermana de Huitzilopochtli, responsable de las artes oscuras y secretas. Es un templo increíble, tallado sobre la roca. Para llegar hay que subir 426 escalones, que suman casi un kilómetro de recorrido. El centro ceremonial se compone de 6 templos, siendo el más importante el santuario de los guerreros águila y jaguar, llamado Cuaucali, Casa de las Águilas. Este templo descansa sobre una plataforma de 13 escalones que representan los 13 cielos de la cosmovisión náhuatl. La entrada al templo aparenta las fauces de una enorme serpiente y sobre el suelo su lengua invita a ser devorado por voluntad propia. Significaba que el que se postulaba para Ocelopili o Cuaupili
entraba en las entrañas de Cuautlicue, es decir, en las entrañas de la Madre Tierra, significando que a partir de ese momento el guerrero entraba en el reino de los muertos. Dentro del templo hay un águila de piedra que hace la función de un lecho en el que los aspirantes serían perforados y tatuados para recibir su rango. El ritual se realizaba en presencia del Wei Tlatoani y sus dos generales, colocándose el primero de ellos en el centro, sobre el tallado de una piel de jaguar, y los otros a sus lados, sobre las imágenes de las dos enormes águilas. En 1501 se ordenó la construcción del templo. Moctezuma II le dio continuidad hasta que se concluyó en 1515, siendo este el único templo que se conoce que usaba el Imperio Azteca para graduar a sus guerreros. Se decía que las pruebas eran tan duras que solo unos cuantos aspirantes lograban superarla durante los 260 días que duraba el ciclo. Según Félix Sánchez Benítez, solo los hombres que concluían sus estudios en las escuelas de alta enseñanza, el Calmecac y el Telpochcali, llegaban al Cuaucali, o templo de los guerreros águila o jaguar. Aquí tenían que realizar lo que actualmente llamaríamos su examen final. Dicho examen consistía en enclaustrarse durante 40 días para realizar ayunos, meditaciones y autosacrificios. Quienes lograban terminar se convertían en guerreros águila, representación del sol diurno, o jaguar, representación del sol nocturno. Solo los hombres que se probaban a sí mismos podían gobernar, no importaba que fueran de las clases sociales más bajas. Si demostraban tener valor y conocimiento, podrían llegar a ser guerreros y con el tiempo podrían convertirse en tlatoanis. Esto nos muestra claramente el compromiso social y comunitario que tenían los mexicas para con su pueblo. ¿Te imaginas cómo habría evolucionado aquella sociedad si los españoles no hubiesen interrumpido su historia? Pero para los predecesores de los aztecas, la guerra, y por ende los guerreros águila y jaguar, guardaban en sí mismo un concepto diferente. Según la concepción filosófica del antiguo Anáhuac, la batalla florida no era ningún tipo de guerra. Es necesario observar que para los antiguos mexicanos, probablemente desde los olmecas, era de carácter simbólico. Como es sabido, el avance que los predecesores de los aztecas tenían tanto en las matemáticas como en la arquitectura o en la medicina no era equiparable con el escaso desarrollo que alcanzaron a nivel armamentístico. En efecto, las armas que encontramos en la iconografía del período preclásico son las mismas que vemos en el período postclásico con los mexicas. Pero ¿por qué existieron avances en otras áreas del conocimiento y en la tecnología militar se mantuvo casi igual? Entonces debemos suponer, tal como dijo Laurette Séjourné, que probablemente el trofeo que perseguía el guerrero de la batalla florida no era otro que su propia alma. Esto nos revela que los viejos abuelos no enfocaron su desarrollo en las armas y en la guerra, porque esta siempre fue más de carácter simbólico-religioso que una industria de expansión y aniquilamiento. Como lo muestran las tallas olmecas de Quetzalcóatl, lo que los toltecas llamaron la Batalla Florida es un símbolo espiritual de la guerra interior. La existencia humana debía atender a la trascendencia del mundo de las formas para adentrarse en la realidad que reside en el corazón, y esta es la meta suprema de la guerra florida. Apoderarse de su corazón significa entonces penetrar en la vida espiritual. A pesar de este significado espiritual, en el período de expansión mexica, la guerra fue utilizada de una manera totalmente diferente a como se había visto hasta ese entonces en el Sem Anáhuac. La belicosidad mexica fue un ejercicio de poder entre los señoríos, eminentemente ritual y con un alto sentido religioso. Los mexicas hacían una guerra sagrada y luchaban, según ellos, para mantener vivo al quinto sol,
que estaba amenazado en su existencia. Según las reformas religiosas e ideológicas que introdujo Tlacaelel. Además de extender sus dominios, incrementaron el número de pueblos tributarios y los guerreros que morían en estas batallas encontraban la más alta aspiración social, que era morir con honra en defensa del imperio. Los mexicas hacían las guerras para conseguir prisioneros y llevarlos a Tenochtitlan para ser sacrificados. Aquí, apoderarse del corazón pasó a ser literal y ritual y dejó de ser simbólico. Para ellos, los prisioneros eran el alimento del águila. Las guerras floridas de los mexicas, a pesar de haber sufrido un grotesco cambio, pues cambiaron el sacrificio espiritual por el material, mantenía un sentido espiritual aunque trastocado, y la batalla florida dejó de ser una lucha interior para pasar a ser una lucha por la toma de prisioneros para ser llevados a la piedra de los sacrificios. El cambio que Tlacaelel le imprimió a los simbolismos toltecas de carácter espiritual le dio a los mexicas una doctrina materialista, mística y guerrera. Estas guerras se intensificaron en los últimos 200 años antes de la llegada de los españoles, durante la formación de la Triple Alianza, y ayudaron a la consolidación del Imperio Azteca. Aunque los mexicas llegaron a castigar excepcionalmente a algunos pueblos conquistados, comúnmente no destruyeron las ciudades ni aniquilaron a la población civil. En la era tolteca, los hombres y mujeres se preparaban para la guerra interior y por tal se convertían en guerreros. La batalla florida implicaba la lucha más difícil que un ser humano puede enfrentar, que es nada más y nada menos que contra sí mismo. La disciplina, la frugalidad y la austeridad en que se formaban estos guerreros eran rigurosas y muy estrictas. Las armas eran la flor y el canto, y el campo de batalla era su propio corazón. Vencer la inercia que destruye la materia, los vicios, la pereza, la ignorancia personal, eran los desafíos que debían enfrentar estos guerreros de la muerte florecida. Eran impecables cazadores de conocimiento y forjadores de su templanza espiritual. Los toltecas desarrollaron una escuela hermética de conocimientos filosóficos, igual que las otras antiguas civilizaciones de origen autónomo. Los conceptos de el guerrero, la batalla florida, flor y canto, el rostro propio y el corazón verdadero nos hablan en su conjunto de una visión filosófica y de las posibilidades espirituales que tenía la existencia humana y la capacidad para trascender los limitados espacios de la existencia material. Por tanto, ser un guerrero águila o un guerrero jaguar para los sabios toltecas tenía una connotación muchísimo más elevada que empuñar un arma. No se trataba de terminar con la vida de otro ser humano, sino de matar simbólicamente el tonal para darle espacio para desarrollar el nahual, que es nada más y nada menos que alcanzar la completitud como seres humanos.